GMN le presenta el recuento de las noticias más relevantes hasta el momento. Sujeto propina golpiza a su bebé y a su niña de 6 años. Un hombre de 33 años, identificado como Edgar Contreras, fue denunciado por su esposa Gabriela González Álvarez, de 32, por golpear con el puño cerrado en la cara a su pequeño de 2 meses y a su hija de 6 años. Derivado de la fuerza que imprimió, el bebé perdió el conocimiento, pero tras ser atendido por especialistas, se logró estabilizar luego de varios minutos. La madre informó también a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal que este sujeto en ocasiones anteriores le había dado medicamento controlado. La Fiscalía Estatal ya abrió una carpeta de investigación y la PRONIF también tomó cartas en el asunto. Aseguran arsenal en la carretera a Juárez. Una pareja de adultos mayores transportaba un arsenal de armas de fuego de alto poder, cartuchos hábiles y varias dosis de droga, quienes fueron asegurados por la policía cuando transitaban sobre la carretera estatal número 25 a la altura del municipio de Juárez. Los detenidos fueron identificados como Oscar N. de 61 años y María Teresa N. de 60, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal con sede en Monclova, junto con las armas, cartuchos y drogas. El supuesto matrimonio trasladaba ocultos en un compartimiento especial del vehículo 7 rifles de alto calibre, cartuchos hábiles de distintos calibres y varias dosis de enervantes, sin precisar el tipo y la cantidad, mismos que fueron asegurados como resultado de los dispositivos de seguridad que mantienen vigente de forma permanente las corporaciones dentro del plan de blindaje. Hayan volcado el auto del doctor asesinado. El vehículo que le fue robado al médico cirujano, quien fue asesinado en la zona centro de Piedras Negras el 22 de diciembre pasado, ya fue recuperado en la región carbonífera, pero siniestrado. La Fiscalía General logró ubicar al automóvil Chevrolet Sonic, propiedad de Francisco Javier Farías, volcado y con daños totales. Asimismo, el peritaje lleva a cabo la recaudación de huellas dactilares con la finalidad de ubicar a la persona que conducía la unidad. Muere doña Herminia Salinas de Gutiérrez. El deceso de la señora Herminia Salinas de Gutiérrez, de 81 años, fue confirmado la mañana de este miércoles por familiares. Doña Herminia construyó junto a su esposo Antonio Gutiérrez Garza la cadena comercial Gutiérrez, una de las firmas empresariales más sólidas en Coahuila. La sociedad lamentó la pérdida de doña Herminia, una mujer que impulsó hasta el último momento de su vida acciones sociales en beneficio de los grupos más vulnerables a través de la fundación que lleva su nombre. Podrán comercios cerrar a las 11 de la noche. Tras la reunión del Subcomité de Salud de la Región Norte, encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, se aprobó que los negocios puedan regresar a cerrar a las 11 de la noche, levantando así la restricción que venían operando desde hace 3 semanas para reducir la alza de contagios COVID-19. En la sesión, que también contó con la presencia de alcaldes, presidentes de cámaras empresariales y del secretario de Salud Roberto Bernal, se le hizo también la recomendación a los establecimientos de cuidar el aforo ante la celebración del 14 de febrero y evitar festejos masivos que pudieran llevar a niveles de contagios de hace unas semanas. De no acatar tales recomendaciones, podrían aplicarse algunas sanciones o clausuras, aunque Riquelme Solís aseguró que poco a poco se irán restableciendo los horarios cotidianos. Continúe informándose en GMN, pasión por informar.